Saludos amigos, Rey Peña les acompaña en un boletín de NTN, su noticiero Telenor. Alerta roja en el Congreso Nacional, una inusual convocatoria a sesión hoy viernes cuando no es común. Se presume que podría ser introducido el proyecto de modificación a la Constitución de la República Dominicana para beneficiar al actual presidente Danilo Medina. Vamos a conectar inmediatamente con Joanny Paulino, que se encuentra en el Congreso Nacional. Adelante, Joanny. Gracias, efectivamente continuamos desde el Congreso Nacional, llevando todas las principales incidencias del ambiente tenso que se vive en este momento en el Congreso Nacional. Vamos a intentar conversar precisamente con el diputado de la provincia Duarte por el Partido Revolucionario Moderno, Franklin Romero. Está convocada una marcha concentración por esta misma organización política que va a ser comandada por Luis Abinader. Estaba pautada para que iniciara a las 9 de la mañana, aún no ha iniciado y se piensa que lleguen a la periferia del Congreso Nacional, puesto que toda la parte frontal está totalmente militarizada. Aquí tenemos precisamente al diputado Franklin Romero por la provincia Duarte del Partido Revolucionario Moderno. Diputado, la situación que vive el país y la posición del PRM. Bueno, nosotros estamos viviendo ahora mismo una incertidumbre increíble porque no hay nada que nosotros podamos ver. Todos los días hay un nuevo hecho, pero no llega nada realmente a la Cámara de Diputados ni al Senado. Hoy estamos acá justamente esperando a nuestro líder Luis Abinader, que fruto de la convocatoria que hizo el presidente de la Cámara de Diputados para hoy viernes, que en esta legislatura nunca había pasado, pues hubo un sobresalto y el candidato, precandidato presidencial Luis Abinader hizo un llamado y llamó a hacer una caminata hasta el Congreso. No es una huelga, no es una revuelta, simplemente a una marcha, una caminata, donde él dice que se opone realmente a la reelección, que es la línea realmente del Partido Revolucionario Moderno. Estamos acá esperando que Luis venga junto con las personas que la van a acompañar. Y luego de eso, pues nosotros entonces vamos a estar laborando en el hemiciclo, que es donde nos corresponde a nosotros los diputados estar, y que realmente ahí que se va a conocer lo que va a pasar. Si presentan una reforma, que no creo que la presenten porque no hay una agenda, hay una agenda y eso no aparece, entonces son más los sobresaltos que hay, el desconocimiento que tiene la gente y las malas informaciones que están dando para crear esta incertidumbre de que se va a aprobar una reforma a la Constitución buscando desarticular el artículo 124 que lleva al presidente actual a poder reelegirse. Diputado, sin embargo, vemos que a pesar de que el PRM ha convocado a esta marcha, concentración, la fracción de Hipólito Mejía no ha dicho presente. ¿Existe una división también para hasta para concentrarse en el PRM? Mira, no es que no exista una división. Cada líder es independiente, cada líder tiene su corriente, cada uno es una tendencia. Y tanto Luis como Hipólito pues tienen el derecho a hacer un llamado a la corriente. En este caso, el llamado fue exclusivamente de Luis Abinader, que siempre ha estado opuesto a lo que es la reelección. El presidente Hipólito Mejía también presentó un documento asumiendo la misma posición, pero el llamado a la caminata de hoy fue algo individual de Luis Abinader. Muchísimas gracias al diputado por la provincia Duarte, Franklin Romero. A modo de recuento, recordamos que la pasada semana y justamente también en esta semana, el PLD realizó dos importantes ruedas de prensa, tanto el bloque del danilismo como del leonelismo. Recordamos que el leonelismo dijo, respondiendo al secretario general de esta organización política, Reinaldo Paredes Pérez, aseguró que ellos solamente estaban defendiendo los lineamientos de su organización política y reafirmaron su posición de un no a la reforma constitucional, haciendo referencia, recordamos en el 2015, a los 15 puntos que había establecido a lo interno el PLD. También hacemos referencia a que Reinaldo Paredes Pérez y también el bloque del danilismo continúan enfrentados en posiciones, unos a favor y otros en contra. Hasta el momento el presidente Danilo Medina mantiene el silencio absoluto ante este tema de
de la reelección. Continuamos conversando con dirigentes del PRM, diputado también del PRM. Hablamos de Ángel. Ángel Ogando. Estamos aquí dándole apoyo al líder Luis Abinader, el llamado que él hizo, que ya él lo había pronunciado hace un mes y algo atrás, que no es que la gente quiera entender que no estamos aliando ni haciendo fuerza en conjunto con ninguna otra fuerza que no sea la del PRM. Estamos aquí haciendo el apoyo para que la reforma de la Constitución bajo ninguna circunstancia se pueda modificar. Tenemos entendido que la Constitución es la carta sustantiva de nuestro país y es para las cosas que sean de beneficio y que vayan al desarrollo del país, no para que un grupito quiera beneficiarse de ellas y afianzarse en el poder. Diputado, ¿qué decir de la incertidumbre que vive el país hace aproximadamente 2 semanas ante un no o sí reforma a la Constitución? Bueno, esto es penoso. Lo primero es que no se debería estar hablando de reforma a la Constitución, y el país no debe tenerlos nadie por querer afianzarse en el poder, más bien nada más por beneficiarse de lo que es el presupuesto de la nación, puedan tener el país una incertidumbre donde el país tiene muchas cosas de qué ocuparse. Hoy estamos atentos a lo que puede ser una reforma de la Constitución, sin embargo la salud la tenemos descuidada. Dice Salud Pública que han vuelto 3 personas de casos de dengue y que hay 3.433 casos registrados, quizás no cuantificados por ello. Eso es lo que deberíamos estar en el país, una salud descuidada, una seguridad ciudadana que a nadie le importa y el país cayéndose a pedazos. Y hoy pensando en 2 gentes que quieren perpetuarse, uno por salir y otro por entrar, que no están conformes con los beneficios. Muchísimas gracias, diputado, por el Partido Revolucionario Moderno. Aquí justamente entra el diputado del PLD, Juan Comprés, de la fracción de Leonel Fernández. Diputado, hoy hay una marcha concentración del PRM, posición de ustedes. Bueno, le hemos dejado la cancha abierta tranquilamente. Yo creo que tiene todo el derecho a expresarse. Y más ante una situación como esta que se ha presentado, que para mí es la lucha de lo absurdo. No creo que debimos haber llegado a este momento. Y lamentable, lamentable que hayamos llegado a este momento. Yo felicito a Abinader y a sus seguidores por esta decisión de defender con carácter determinante lo que nosotros hemos catalogado como un duro golpe que se le quiere dar en el mismo corazón a la Constitución de la República. Diputado, la inminente división del PLD. El comunicado de Comprés. Perdón, de Pompeo. Yo todavía no he tirado ningún comunicado que yo sepa. No, el de Pompeo. Muy lamentable también que tengamos que tener una intromisión en los asuntos internos, llámese de la Comunidad Económica Europea, del Departamento de Estado, pero le hemos dado pie de amigo para que eso suceda, lamentablemente. Si esa intromisión va a ocasionar que se desactive lo que nosotros hemos considerado que es funesto para la historia de nuestro país, bueno, pues bienvenido sea. Lo que no podemos es dar pie de amigo para que este asunto suceda, porque de verdad que es un mal precedente para la nación. ¿No se puede considerar esto una injerencia? Eso es lo que estoy diciendo, que es una injerencia. Es una injerencia, pero estamos dando pie de amigo para que hasta nuestro Señor Jesucristo, si tiene que intervenir aquí ante todas estas mentes que están desproporcionadas, que están díscolas, yo no sé dónde es que quieren llevar a este país. Si hasta el Señor Jesucristo puede venir y bajar e iluminar la mente de esta gente para que desistan de este tipo de cosas. Porque estamos distorsionando. No estamos ante una división del PLD. Usted verá que no, todo va a salir bien. Porque va a llegar la sensatez y va a venir la calma. Muchísimas gracias. Ahí escuchamos las declaraciones justamente del diputado por la provincia de Duarte, Juan Comprés, del Partido de la Liberación Dominicana y de la fracción de Leonel Fernández. Reitera que y aboga por la sensatez en esta organización política, pero a la vez dice que continúan con la lucha con una no reforma a la Constitución de la República Dominicana. Sabemos que hoy sesionará la Cámara de Diputados, inusual, pero está convocada para hoy viernes. En medio de mucha incertidumbre en el país, continúa militarizado el Congreso, agentes que siguen reforzando la seguridad alrededor del Congreso.
una Cámara de Diputados que sesionará y una marcha concentración del PRM. Un ambiente político en la República Dominicana que deja mucho que decir, al grado y tal como manifestaba el diputado Comprés, que ha tenido que pronunciarse Pompeo de Estados Unidos para establecer en reiteradas ocasiones y abogar por el respeto a la Constitución y el Estado Democrático de Derecho en la República Dominicana. La población se mantiene atenta a todo lo que pueda ocurrir. En la agenda de la Cámara de Diputados no se vislumbra por ningún lado lo que es el tema de una reforma constitucional, a menos que no sea integrada a la agenda de este viernes. Vamos a conversar con la diputada Farideh Raful para ver qué nos dice la posición del PRM y hoy que realizan una marcha, concentración hasta el Congreso Nacional, convocada precisamente por su organización política. Entramos y para allá. Saludos. ¿Qué decir de la situación actual que vive la República Dominicana en el ámbito político? Bueno, como ustedes ven, nosotros estamos aquí apoyando fervientemente la lucha por la democracia, por la división de poderes que el PLD ha entorpecido en estos momentos en un afán reeleccionista de reformar la Constitución para la apetencia personal de un presidente que pues decide atentar contra los poderes del Estado e imponer lo que a él y lo que a su grupo cree que le conviene. Nosotros como partido opositor estamos aquí junto con toda la sociedad que demanda que la reforma constitucional no sea simplemente para favorecer al presidente de gobierno, un gobierno que por demás tiene cuestionamientos fuertes de corrupción, un gobierno que por demás tiene funcionarios involucrados con espionaje de manera ilegal, que ha entorpecido las labores de transparencia y que no ha querido dar ningún tipo de rendición de cuentas a la sociedad dominicana ni al primer poder del Estado. Nosotros vamos a tratar de seguir trabajando para hacer conciencia y para impedir que Danilo Medina y sus personas, sus secuaces, irrumpan con la democracia de manera absoluta en la República Dominicana. Esto tenemos que detenerlo de manera pacífica, con presión social y, por supuesto, nosotros como legisladores en el hemiciclo votando que no en contra de la reelección. La convocatoria de la Cámara de Diputados hoy viernes. ¿Perdón? La convocatoria hoy de la Cámara de Diputados. Bueno, es claro y evidente que ellos pensaban introducir el proyecto de ley de convocatoria el miércoles pasado ante el Senado de la República. La Constitución, el artículo 265, es muy clara diciendo que para someter una ley de convocatoria, una de las dos cámaras debe tener las dos terceras partes. En el Senado ellos cumplen con ese requisito. En la Cámara de Diputados sería la mayoría simple, que es la mitad más uno. Entonces, en el Senado, como tienen eso, ellos pensaban introducirla antes de ayer, la retiraron por algún tipo de presión y ellos, si se aprobaba en el Senado, hoy iba a conocer a la Cámara de Diputados para aprobarla con mayoría simple. Inmediatamente iba a ser promulgada e inmediatamente luego tendrían un plazo de 15 días para convocar a la Asamblea. Hasta el sol de hoy, y siempre lo hemos dicho y lo hemos ratificado, en la Asamblea, que sí se requieren las dos terceras partes de las 222 asambleístas, ellos no tienen la mayoría, apenas cuentan con 120. Le faltarían 28 asambleístas aproximadamente. Y nosotros queremos ver qué ellos piensan hacer para impedir que esas 28 personas no voten en contra de la diputada de la provincia Duarte Miledis Núñez dijo que tenían los votos. No tienen los votos. Si hubieran tenido los votos, lo hubieran sometido con anterioridad, no hubiera habido temor, no se hubiera convocado esta sesión de manera extraordinaria. Antes de ayer, ellos convocaron a todos los diputados, incluso diputados que nunca habían venido a una sesión. Estuvieron presentes para ellos ver la mayoría simple con la que contaban. Están forzando una situación y están llevando al pueblo a una situación también bastante desagradable. El comunicado del gobierno de los Estados Unidos. Bien, ahí escucharon a la diputada Farideh Raful del PRM. Que ellos están observando el proceso democrático de cualquier tipo de reforma que se dé en el país, presto a las elecciones del 2020 para garantizar unas elecciones democráticas. Sin embargo, como lo único que hace la DICOM, la Dirección de Comunicaciones, emiten otro comunicado tratando de interpretar lo que ellos creen que nosotros no sabemos leer. O sea, que es más mentira. Creo que es una presión, creo que una presión directa al gobierno dominicano, es nuestro principal socio comercial Estados Unidos, no es una injerencia, aparte de ser el primer socio comercial, es el imperio y además es el sitio donde cada cierto tiempo nosotros buscamos financiamiento para proyectos en pro del desarrollo institucional del país. Muchísimas gracias. Al Congreso, perdón, el Congreso, el ministro de Obras Públicas. El ministro de Obras Públicas, como ustedes saben, es una de las personas más cercanas al presidente Danilo Medina,
la evidencia de que el gobierno está dentro del Congreso Nacional haciéndolos aprestos para conquistar mayoría. Y la conquista de esa mayoría que no tienen de las dos terceras partes solamente se hace a través de un poder de convencimiento, de promesas, de dinero, que para nadie es un secreto, y nosotros vamos a estar como conjunto con la sociedad velando para poder sacar las cosas a la luz pública. Esto no ocurre, esto es una afrenta contra el primer poder del Estado que representa el poder legislativo en estos momentos. ¿Acudirá Rafi de la Cámara de Diputados? Estoy en la Cámara de Diputados, me voy a poner mi chaqueta y estoy ahí, porque lo único que me pide, a la Cámara se entra con tenis, donde no se entra con tenis al hemiciclo. Muchísimas gracias, ahí escucharon las declaraciones de la diputada Farideh Raful por el Partido Revolucionario Moderno. Fuertes declaraciones. Asegura que el gobierno está metido en el Congreso Nacional para intentar una reforma constitucional. A ustedes continúen en sintonía, específicamente desde el Congreso Nacional, llevando las principales incidencias de todo lo que puede acontecer en este viernes intenso en la República Dominicana, donde no se conoce qué puede pasar en las próximas horas en una marcha concentración del PRM, una Cámara de Diputados convocada para sesionar y un ambiente interno en el PLD totalmente complicado. Regreso con ustedes a los estudios. Bueno, gracias a Giovanni Paulino. Usted manténgase atento a lo que pueda pasar en el Congreso Nacional. Cobertura total de teleoperadoras del Nordeste, Telenor. Hoy una sesión inusual convocada viernes precisamente, donde se teme que podría introducirse el proyecto de modificación a la Constitución de la República que beneficie para una reelección al presidente Danilo Medina. Usted manténgase en sintonía con Telenor. Nosotros regresamos.